De tía de ADN. Me hace falta una pintica aquí, ¿o? ¿Quién? El contador. No, si supiéramos dónde está ese man, seguramente ahí figuraría. Ahora, si usted sabe del hombre, quiere, lo incluimos. Ojalá supiera dónde está. ¿Alguno de ahí al que quisiera salvar? Dormí, agarre toda esa chanda, tome a ver. ¿Seguro? Hoy acabo. Pero más de 30 y ningún amigo suyo ahí. Amigos, los cuento con los dedos de la mano. Doña Claudia, dichosos los ojos que la ven. Contador. Necesita ayuda. Contador, yo le juro que móntese todo al maletero. Obligada. Móntese al maletero. Cállese y móntese al maletero ya. Por favor, contador. Cállese y móntese al maletero. Cállese. Y ahí le dejo la maletica para que la acompañe en el viaje. Contador, no. ¿Qué le pasa por ser tan farisea? Ay, contador, no. Ah. El hombre que llegó a territorios del Pacífico para vengar la muerte de sus patrones no se fue apenas supo que lo estaban buscando. No, señor. El hombre se quedó y hábilmente, como la abeja que era, se mimetizó en la ciudad. Welcome to Colombia, Mr. Gringo. Camina a ver que My General lo está esperando allí. ¿Qué tal el viaje? ¿Bien? Muy bien. Oh, chévere. Chévere. Don Pepe, buenas. ¿Qué lo trae por acá? Don Pepe, no jodas, ni que fuera mi empleada. Dígame, Pepe, mi amor, Pepito, si Pepito quiere. Pepito, ¿le gusta? ¿Tu marido está por ahí o no? No, se fue a hacer una de esas vueltas todas raras que ustedes hacen. Pero bien pueda, pase, que está en su casa. Gracias, mi amor. Ave María, pero como te has sentado de bien este sol, Miami sudo, este lo más de pispa y todo. Bizcocho, venga, ¿y por qué no nos vamos a dar una vueltica por ahí en la playa usted y yo? Camila la lleva al Bayside para que se monte el barquito de turista y se dé un borondito, ¿no? Ay, no, yo ya me monté ese barquito, me pareció lo más de aburrido. Además, Samuel no está y se puede poner todo bravo. ¿No ves que él fue el que me pagó y me compró todas mis cositas? Ah, sí, pues no tiene por qué enterarse, ¿no? Uh-huh. Además, yo también le puedo comprar lo que quiera, que está antojada, pida a ver. Ah, no sé. ¿Por qué no me compra un carrito ahí todo bonito que estoy lo más de antojadita? Eso es lo que querés. Sí, eso quiero, papi. Hágale, mamacita, cuente con eso. Yo le pongo a chechera allá en la casa. ¿Sí? Usted me está engañando, segurito que me está engañando. ¿Sabe qué? Yo quiero ver a ver si usted es tan duro como dice. Usted porte bien conmigo y hasta avión consigue, mi amor. Sí, papi. Aquí, viejo, por favor. Ya, deja así. Gracias. Gracias. ¡Ita! ¡Ay! ¡Qué muchachote! Hey.
¿Qué es esto? ¡Por Dios! ¡Ave María! No, no, ¡Ay, no! ¿Cómo estás de linda ojos, pues? ¿Qué es esta felicidad de verte por estas tierras, mi amor? ¡Al fin viniste a visitar a esta vieja que tanto te quiere! ¿Y vos cómo estás, ve? ¿Cómo estás de salud? Ahí, a esta edad lo único que uno tiene son achaques, mijo. Bueno, ¿y vos qué, mi amorcito? ¿Y esos bisnietos míos qué? Ah, no, grandísimos, hermosos, hermosos. Mateo ya habla todo un gringo, ¿eh? We speaking pa' acá, we speaking pa' allá. Eso me ¡Ay, qué es esta belleza! Sí, hermoso. ¿Y Sofía? Bueno, pues ahí sí la cosa se complica. No sé si supiste que yo me separé, pues. Ay, no puede ser, mi hijo, pero ¿cómo me contás eso? Pero esa muchacha con lo hermosa que era y con tanto que te quería. Bueno, eso, que no ha muerto, sigue siendo hermosa. Lo que pasa es que pues los hombres somos unos pendejos que no nos damos cuenta de lo que tenemos sino hasta que lo perdemos. Y pues yo me porté mal con ella y pues la perdí. Yo no creo que vos volvás a conseguir a una mujer como Sofía. Pues muchas gracias por el apoyo moral. Bueno, sí, ya. Entonces sí, dejémonos de lamentaciones y ya casi está listo ese sancocho con gallinita que yo te tengo, que yo te preparo. ¡Mi sancocho no puede ser! ¡Pero mi hijo, por Dios! ¿Cómo? Ofrecita, panita, qué milagro que venís por aquí al barrio, papá. Ah, ¿y qué? Viejo, ¿cómo pues vas? Ya ves. Bien, ahí vamos, viejo. Bacano, bacano. ¿Vos qué? ¿Cómo va todo? No, mijo, ahí como lo ves por lo legal, papá. ¿Y vos qué? ¿Cómo van las Miamis? Ah, igual, aburrido, man. Aburrido, vas para si lo vas llorando, ¿no? Ah, pues que ¿sabes quién te pregunta mucho aquí en el barrio, papá? La viejita del frente, doña Aurorita, la mamá del contador. Ah. Mánate la pobrecita, yo voy cada tercer día, la acompaño a hacer mercadito y a comprar frutica, ¿eh? Mira. Sí. Ay, bueno, viejo, qué bacano. Bueno, mándale saludos cuando hables con ella. Oigan, ¿eh? A este tan ingrato, Camila, la saludas. No, viejo, es que yo voy a hacer una diligencia, pero decirle que le mando saludos. Ah, que va, vení, y va cinco minuticos, la viejita va a poner contenta después. De verte. ¿Qué va, hombre, Camila? Yo tengo hasta llaves y toda la casa, Camila, la viejita va a poner feliz. Dale, seguite. ¿Y qué? ¿Cómo vas? Bien, viejo, pues bien, hermano, ahí para no preocuparnos. Bacano. ¿Qué? ¿Cómo están las cositas por acá en el barrio, eh? Bien, viejo, bien, ahí el parchecito acá. ¿Sí? Sí. ¿Seguís con la boyaca, eh? No, ¿qué va? Oh, no sirvió. ¿No? Nada, yo tengo una peladita para ahí, lo más de linda, ¿oís? Se llama Mariana, ¿oís? Ah. Seguite, dale. Gracias, viejo. Seguite, que ya está doña Aurorita. ¡Doña Aurorita! Sí, vos con llaves de la casa y todo, bueno. ¿Desde cuándo, eh? Uy, pezuña. Hermano, ¿qué hubo, Martín? A vos te quería ver.